dio por hacer esto? Un día estábamos corriendo porque teníamos que hacer un trabajo para educación física. Y entonces empezamos a correr con música y empecé, no sé quién empezó a bailar, pero nos apetece. Creo que yo, pero fue con Eye of the Tiger y fue en mitad del Parque Isabel la Católica. Y de repente bailábamos muchos días por la calle. Claro. Y... ¿Qué te digo yo? A ver, decidme otra vez el nombre. ¿Tú cómo era? Carla. Carla, ¿y tú? Lola. Lola, a ver, cuéntame algo más. ¿Y por qué aquí, este sitio, el ayuntamiento? Probábamos en Begoña y había demasiada gente y muchos nos grababan y la verdad es que a ella no le molesta nada. Sí, porque pues mujer. Sí, muy guapo, es claro. Pero tenemos vergüenza, un poco. Bueno. Aunque esto nos ha quitado bastante vergüenza y ha sido bonito. Claro, mira, vergüenza es robar y que te cojan. Si no, eso no es vergüenza. Pero vosotros, eso es un arte, lo que estáis haciendo es un arte. Y además, llevado aquí en público el arte en la calle, eso es guapísimo, ¿no? A ver, contadme algo más. ¿Qué estáis estudiando, dijisteis, no? Sí. ¿Dónde estáis estudiando? Bueno, ¿qué sois? ¿De Gijón? No me digas sí, el colegio. Sí, sí, de Gijón, ¿no? Las dos. ¿Y qué te digo yo? Entonces aquí en el ayuntamiento, pero es igual, aquí pasa muchísima gente también, ¿no? Nos es más cómodo. La música ya la tenéis elegida, ¿no? Sí, o aquí buscáis... La que vemos que tiene ritmo para bailar, aunque es horrible algo, aunque sea muy hortero. Pues, nos encanta. En plan, años 70 o ahora mismo, en claro, plan, Alex Rivas. Claro, es que la música es música siempre, ¿eh? ¿No? Y sea años 70 y 80 y esté en el idioma que esté. Además, el arte, ya te digo, llevado así a la calle es guapísimo. Tenía que ser todo el arte igual. Ver un conjunto que nos guste, un grupo que nos guste, verlo tocando en la calle gratis, eso es guapísimo. Y si encima son chicas bonitas, gracias a las dos. De nada. Sí. Gracias.